Mientras yo voy más allá y hago oración. Y vosotros, Jaime, Pedro y Juan, seguidme. Vosotros que me habéis seguido por todas partes, solo vosotros podéis ver mi debilidad sin dudar. Quedaos aquí en estos olivos, los más viejos del monte, os servirán de tienda esta noche. ¿A dónde va, Señor? Yo voy a orar ahí. Porque si bien el Espíritu Santo está dispuesto, la carne es flaca. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es posible que no habéis podido velar una hora conmigo. Velad y orad para no caer en tentación. Padre, tú que puedes hacer todas las cosas, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, Padre, hágase tu voluntad. Jerusalén, Jerusalén, prepárate a presenciar la muerte del justo. Su dolor será inmenso, su agonía dolorosa, su muerte cruel. Pero su sangre ha de purificar el género humano. Thank you.
infinito que presta llamas al sol, el creador de todas las cosas que contempla la mirada del hombre. Si existe una persona que quiera padecer la muerte más dolorosa que sufrió hombre alguno, si existe bajo la azul inmensidad una criatura que quiera padecer por el género humano, que responda, el Eterno la espera. Padre, mi cuerpo se haya dispuesto al sacrificio que he de padecer, que rasguen los hombres mi carne en pedazos, si mi dolorosa muerte ha de salvarlos. Darán la paz al universo. Gloria a Jesús en la tierra y gloria al Señor en los cielos. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti y sobre el poder que tú le has dado aquí sobre la tierra. Dios, Padre mío, glorifícame cerca de ti. Pedro, Juan, Jaime, levantaos que se acercan los que vienen por mí, y junto con ellos viene el traidor que me vendió. Mi Señor, nadie te pondrá una mano encima. ¡Ay de aquel que se atreva a tocarte! Pedro, todo lo que va a pasar está escrito. ¡Anda, maldito! ¡Camina! ¡Anda! ¡Vamos! ¿Qué ocurre? Y tú no harás nada. ¿Qué veo ahí? El hombre que buscamos. ¿Y entonces qué esperamos? Desatarme para que pueda acercarme a él. Pero ahí veo muchos hombres. ¿Cuál de ellos es? Aquel al que yo le dé un beso en la mejilla, ese es Jesús. Ved al que me ha vendido. Dios te guarde, maestro. Judas, con un beso has vendido a tu maestro. ¿A quién buscáis? Yo soy, pero si a mí buscáis, dejad ir a estos. Encima. Pedro, guarda esa espada. Todo aquel que sirva de la espada, a espada morirá. ¿Piensas que no puedo rogar a mi padre y él me enviará una legión de ángeles para defenderme? Pero he de beber del cáliz que él me ha dado. Levántate, Marta. Como un ladrón habéis venido a aprender. Todos los días estaba con vosotros en el templo y nunca me aprendisteis. Todo esto ha pasado para que se cumplan las escrituras al pie de la letra. Los invitamos, vamos a ir otra vez en procesión al templo, donde Jesús comparecerá ante Anás y Caifás. ¿Qué buscas aquí, miserable traidor? ¿Has tenido ya tu recompensa? Sí, yo he sido el traidor, el miserable, el infeliz.
infame, pero este maldito dinero que me quema las manos, tómalo, para nada lo quiero. Ese dinero es tuyo, nosotros no podemos admitirlo. Pues entonces lo ofrezco como un tributo al templo. Ese dinero mancharía la dignidad del santo de los santos. Devuélveme a mi maestro. He cometido una injusticia vendiéndote a un inocente. Si crees que has traicionado a un inocente, ese es problema tuyo. Hicimos un trato, el cual te lo pagamos. Por lo tanto, lárgate de aquí, donde los buitres te devoren. ¿Cómo no me devuelves a mi maestro? Toma tu maldito dinero que me quema las manos. Dios mío, ¿qué he hecho? Dios mío, perdón y piedad. Dios mío. ¡Guardias! ¡Sacad a este miserable de mi presencia! ¡No! ¡Déjame! ¡Devuelve a mi maestro! ¡Devuelve a mí a mi maestro! ¡No! ¡Paco! Recoge ese dinero, pero no lo pongas en el arca real, porque está manchado con la sangre del nazareno. Es hora de llevar al nazareno ante Poncio Pilato, en cuyas manos se encuentra la sentencia final. ¡Vamos! ¿Qué ocurre? Mi señor, los sacerdotes te traen un reo para que lo juzgues. Abre todas las puertas del palacio. Que entren esos hombres. Dice mi señor que pueden pasar. Di a tu amo que nosotros no podemos entrar en días de Pascua a la casa de un hombre que adora a los dioses del Olimpo. Mi señor, sacerdotes se niegan a entrar porque dicen que no pueden entrar en casas paganas, están en días de Pascua. Miserables, hipócritas, raza despreciable y vil, que toca las trompetas para dar un denario de cobre al menesteroso y roba en silencio un talento hebreo al que lo tiene. Está bien.
Si ellos no quieren venir hasta mí, yo iré hasta ellos. Centurión, forma mi guardia pretoriana en las gradas del palacio. Voy a salir. ¡Justicia! ¡Justicia! Pueblo, que vienes a interrumpir el dulce sueño de la mañana a tu juez. ¿Qué queréis de mí? ¡Justicia! ¿De qué delitos acusáis a este hombre? Pero os prevengo, no quiero que habléis todos a la vez. Que uno de vosotros tome la palabra y los demás que guarden silencio. Juez Romano, el pueblo pide justicia y la espera de ti, porque solo tú tienes el derecho de la vida y la muerte sobre los súbditos del ilustre emperador Tiberio. Este hombre es hijo del carpintero José y de María. Dice, sin embargo, que es el hijo de Dios, el rey de los judíos, y qué sé yo de cuántos otros sacrilegios. Hace 3 años que recorre Israel curando enfermos, engañando a las gentes en sillas. No respeta la ley de nuestros mayores y cura en sábado la dolencia del enfermo. Y eso, como ves, merece la muerte. Y eso es lo que espera de ti el pueblo que ha llenado la plaza. He dicho, ¡justicia! ¡Justicia del Si Jesús no ha cometido más crímenes de los que acabas de relatar, yo que represento a Roma, no le hallo culpa alguna para castigarle. ¡Es un malhechor! ¡Es un revoltoso! ¡Es un blasfemo! Si este hombre pecó contra vuestra ley, juzgadle vosotros. Roma no tiene nada que ver en sus querellas religiosas. Así que, juzgadle vosotros. Tú bien sabes que a nosotros no nos está permitido matar a nadie. ¡Esa potestad es tuya! Pues bien, acusarle de delitos que merezca la muerte, estoy dispuesto a oír. Pero con lo que me habéis dicho, no vale la pena que mis soldados permanezcan con la lanza pegada al cuerpo un cuarto de hora más. ¡Pilatos! ¡Ese hombre es enemigo del emperador! ¡Ha prohibido a sus seguidores pagar tributo al César! Centurión, traed a Jesús ante mí. ¿Eres tú, rey de los judíos? ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros? ¿Soy yo acaso judío? Tu nación es la que te ha entregado a mí. ¿Qué has hecho para que deseen tu muerte con tanto empeño? Yo no soy de este mundo. Si de este mundo fuera, mi gente habría peleado para que no fuese entregado. Entonces, ¿eres tú rey? Yo soy rey. Pero vengo a impartir la justicia de la verdad. Todo aquel que ama la verdad, escucha mi voz. Pero, ¿qué es verdad? ¡Ningún delito hay en este hombre! ¡Justicia! ¡Justicia! Me habéis presentado a este hombre como un pervertidor del pueblo. Y ved que preguntándole yo, ningún delito he encontrado de aquellos que le acusáis. Si nada se ha probado la muerte, ¿por qué lo queréis matar?
Así le soltaré después de haberle azotado. Centurión, llevadlo, hacedlo azotar como muestra de la justicia romana. Azotad 39 veces a Jesús de Nazaret, por sedicioso y menospreciador de la ley de Moisés, acusado por los príncipes y sacerdotes de la nación. ¡Cúmplase la sentencia! Rey de Judea, glorioso Mesías,
¡Haz un milagro! ¡Enriquéceme! ¡Qué buena falta me hace! Yo en cambio te ofrezco recorrer el mundo proclamando tu divinidad. Yo lo vi. ¡Anda, rey de los judíos! Cuando entró a Jerusalén, como todo un rey, y miradle ahora. ¡Vamos, sálvate, rey! ¡Oigan, oigan! ¡Si es un rey, necesita una corona! ¡Una corona para el rey! Si es un rey, hay que vestirlo como un rey. Muy bien, sí. Un color digno de un rey. Su majestad. ¡No eres rey sin su cetro! Anda, rey de los judíos, ¿por qué no te salvas? ¡La tengo, la tengo! ¡La corona de un rey! No saben lo que hacen. ¡Sale! ¡Basta! ¡Déjale ya! ¡Vamos a llevarle a este Pilato! Irrealistas, ¿qué os importa que este hombre muera? Bastante castigo está ya por sus delitos. Pilatos, si dejas a ese hombre en libertad, no eres amigo del César. ¿Qué mal has hecho? ¿A mí no me hablas? ¿Es que no sabes que tengo el poder de liberarte o de mandarte crucificar? Tú no tenéis el poder si no te fuera dado de lo alto. En vano será que pidan su muerte. Jesús es un justo y no es honroso para un juez condenar a un inocente. Pido pues su libertad. Pilatos, piensa que olvidas tus deberes. Jesús se ha proclamado rey, usurpando la dignidad que corresponde a Tiberio, tu dueño y nuestro. ¡Ay de ti, Pilatos! ¡Ay de ti si tu conducta llegase a los oídos del señor de este mundo, del inmortal Tiberio! Entre vosotros existe la costumbre de conceder la libertad a un reo por estos días. ¡Guardias! ¡Traed a Barrabás! Aquí tenemos a dos criminales. Jesús, cuyo único delito es hacerse pasar como hijo de Dios. Y Barrabás, que es un despiadado asesino. ¿A quién crees que deje en libertad? ¿A Jesús
¡O a Barrabás! ¡Suelta Barrabás! ¡Suelta Barrabás! ¡Guardias! ¡Soltad a Barrabás! Gracias, rey de los judíos. ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¿Y qué queréis que haga con Jesús, llamado el justo? ¿He de crucificar a vuestro rey? ¡No tenemos más rey que el César! ¡Jesús es un blasfemo y un conspirador! ¡Crucifícale! ¡Tráeme una palangana con agua! Tomo al cielo por testigo que soy inocente por la muerte de este justo. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre vuestros hijos. Traedme una tablilla. Escrito está. Entonces, ¿qué queda escrito? Que Jesús de Nazaret es culpable por haberse proclamado rey de los judíos. Y su sentencia. Es ser crucificado. Toma. Cúmplase como deseáis. Nazareno, irás a la cruz.